Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Hola, bienvenidos. Esto es Stitches Costa Rica. Yo soy Karina y este es el especial de Navidad de diciembre 2. Ups, gorrito aquí. ¿Cómo han estado? Espero que le estén pasando muy bien. Me divertí mucho ayer con el primer video. Creo que la vamos a pasar muy bien este mes de diciembre. Estoy contenta porque volvió el vientito navideño. Habían pasado 3 días que se metieron ahí, se colaron, como decimos aquí en Costa Rica. Veníamos con lo que yo llamo clima navideño y de pronto 3 días de lluviecita, oscuro, día gris. Y ay, otra vez tenemos vientos navideños. Qué contentera. Cuénteme cómo han estado. Espero que se estén preparando para las fiestas. Claro que yo sé que todos tenemos trabajo que hacer, trabajo regular, y que las cosas no son tan fáciles. Pero hay que tratar de disfrutar a lo máximo este tiempo familiar. Hoy, como otra tacita navideña, y ahora les cuento, ayer me di cuenta, me he divertido sola. Hoy estoy con té de menta. Ayer me reí sola. Grabé el de español y después grabé el de inglés. Entonces estaba explicando en inglés que había sacado ya todas las jarras navideñas. Ok, esto en Costa Rica le decimos jarras. Pero acuérdense, para los que hablan inglés, jarra en inglés es mug. Pero ellos tienen otra cosa que es un jar. Un jar es lo que para nosotros es un frasco. Pero vean cómo se parece la palabra jar en inglés, que traducido es frasco, que es J-A-R, y la palabra jarra en español, que es una mug, que es J-A-R-R-A. Por algún motivo, mi cerebro me jugó la pasada. Y ayer cuando estaba explicando que había sacado todas las mugs, lo que dije fue que había sacado todas las jars, o sea, que había sacado todos los frascos para tomar té. Entonces puse una nota en inglés. Es cuando se cruza el cerebro en la memoria porque una palabra se parece mucha a otra, sin que sea lo mismo, obviamente. Ayer metí las patas. Cosa normal, nada que... Pero me hizo mucha gracia. Aquí estoy disfrutando mi jarrita de té. Fue un día interesante, aparte del trabajo regular. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a llevar el arbolito de Adviento a mis sobrinos? Bueno, sí se los di, pero no fiesta San Ramón. Cuando estaba a punto de salir, cuando me estaba listando, le mandé un mensaje a mi cuñada y le dije, ya casi salgo. Ese es Ginger, con un ladrido espontáneo. Ya casi salgo. Y cuando ya estaba a punto de salir de mi casa, mi cuñada contestó, Cari, más bien nosotros vamos para San José. Entonces nos vimos, comimos algo aquí cerca de casa y le entregué a mis sobrinos el arbolito de Adviento y estaban viendo todas las sorpresitas y ya podemos empezar a abrirlo, lo podemos empezar a abrir ya. Entonces abrieron ahí mismo en el restaurante el que correspondía a diciembre 1, que fue ayer, que yo no había abierto, y el de diciembre 2 lo iban a abrir hoy en la noche en la casa. Pues que estaban muy contentos, así que me alegro mucho. Vamos a abrir mi sorpresa de hoy del arbolito de Adviento y a leer el versículo bíblico de hoy. Les cuento que vean ya aquí, colgué el numerito número 1 del arbolito, o sea, lo que abrí ayer. Ahí vamos a ir colgando para terminar todo el arbolito. A ver, número 2, aquí está, número 2. Vamos a ver, que me toca. Uy, siento maderita. Ay, vean qué lindos. Son 4 piecitas de conejitos. ¿Ven? Conejitos. Y les voy a decir qué es lo que pasa con esto. Yo no tengo un solo needle minder. Aquí en Costa Rica no se acostumbra mucho eso. En Costa Rica lo que se acostumbran son los pincushions, los alfileteros.
pero yo quiero hacerme mis needle minders. Entonces, esto me va a quedar perfecto. ¿No ven qué belleza? ¡Qué coquetura de conejitos! ¿Mm? Me encanta. Yo quería cosas diferentes. Y estoy segura que eso es lo que me van a dar. El versículo de hoy, que acuérdense que yo les dije que es versículos poderosos, es el Salmo 23, 1. A ver, la palabra de Dios toda es poderosa. El Salmo 23 es un salmo muy especial. O sea, de principio a fin es increíble. Y obviamente, el versículo 1 es el principio de todo lo demás que ven en el Salmo. Y el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es algo que uno aprende desde niño. Es un versículo que uno se aprende desde niño porque es corto y fácil de aprender. Está grabado en mi memoria. Y es tan poderoso. Óiganme, es que es un versículo poderoso. Acuérdense, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algunas versiones de la Biblia que no dicen el Señor, sino dicen Jehová es mi pastor, nada me faltará, que para efectos es lo mismo. Y si uno se pone a pensar, es nada me faltará. Cuando ocupen algo, pídanle al Señor que en el tiempo de Él les va a llegar. Así que el número 2. Va para nuestra cajita de versículos poderosos. Y yo voy a sacarle, ya le saqué el número 2 a la sorpresa. Y lo voy a poner de una vez en el arbolito. Es un toquecito mañoso. Ya. Listo, ya tenemos el número 2. Ok. Ah, espérense, voy sacando de aquí mis cositas. Okiroki. Ahora, ¿qué les quería comentar hoy? Algunas cosillas. Primero que nada, ¿ven esta belleza que tengo aquí atrás mío? Bueno, esto es una poinsettia, que en Costa Rica les llamamos pastoras. No me digan por qué les llamamos pastoras en Costa Rica. No tengo la más mínima idea. Pero toda la vida, desde pequeñita, las conocí como pastoras. He oído a algunas personas decirles nochebuenas, pero en realidad para Costa Rica son pastoras. Esto es básicamente lo que a un costarricense definiría como una flor de Navidad, una pastora. Y para efectos míos, para que sea de Navidad, debe ser roja. Ahora hay pastoras amarillas y pastoras combinadas rojo con amarillo. A ver, les voy a poner aquí rojas, amarillas y combinadas. El otro día fui a comprar esta al vivero. Cuando yo estaba pequeña, recuerdo que en la casa de mi abuelita, en la zona sur, había una planta de pastora, pero estamos hablando que tenía el tamaño de un arbusto, de una planta de muchos años. Esas plantas, vamos a decir, nativas o grandes, casi no se ven ya. Y cuando uno ocupa una pastora, pues hay que ir el fin de año al vivero. Estas flores van a durar probablemente 3-4 meses, así, de bonitas. Después desaparecen y la mayoría de estas plantas se mueren. Me imagino que los viveros, la manera en que las cultivan no es para que se quede. Sin embargo, voy a tratar de pasarla a la tierra y ver si logro pegarla. ¿Okay? Pero para mí las pastoras son bellas. Esta la tengo aquí afuera en el patio, pero la quiero subir al segundo piso. Está preciosa. Entonces ya saben, esto es una pastora y hay amarillas, rojas y veteadas. Ahora, les voy a poner otras fotos acá. Cuando fui al vivero tomé otras fotos, estaba muy rico el día. Y le tomé foto a algunas otras plantas, ahí les paso.
Vean esos geranios, uf, lo pongo ahí, geranios veteados. Oh, yo me compré ese día una maceta que tiene rojo, fucsia y esos veteados. Me encantan los geranios. Y tiene como 15 flores al mismo tiempo en este momento. Ahora, hablando de plantas de Navidad, y como pueden oír, Christmas está llorando. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Estoy grabando video. ¿Quiere decir hola? Venga. Ah, no quiere decir hola. Entonces no friegue. Me voy a agarrar. Sale corriendo. Yo te estaba revisando. Para nosotros, planta de Navidad sería la pastora y el arbolito de Navidad, que en su principio normalmente es un ciprés. Un segundito. Que en su mayoría sería, como les decía, un ciprés. En Costa Rica básicamente lo que tenemos son cipreses y pinos. Por ahí una que otra vez en algún lado se ve una araucaria, que son estas grandísimas. Pero pinos y cipreses es lo que tenemos. Y normalmente el pino no es lo que, no lo ponemos como árbol de Navidad. Lo que ponemos es el ciprés por su fragancia. Y gocé mucho porque el otro día que grabé el programita especial decorando el arbolito, mencioné esto. Y Ramón de España me dijo, uy, sí, tienes razón, aquí ponemos abetos. Y yo le dije, nosotros no tenemos abetos. Y él me dijo, yo no sabía que en Costa Rica no hay abetos. No, en Costa Rica no hay abetos. Y honestamente, para mí, donde dicen la palabra abetos, yo pienso en Heidi. Venga. Ya se va a poner a mis pies. Yo pienso en Heidi. La palabra abetos para mí es Heidi. Pero los abetos se ven majestuosos, pero no tenemos. Entonces, para nosotros, las plantas insignes de Navidad serían el ciprés y la pastora. Ahora, estaba pensando en el famoso mistletoe del norte, que sería, en la traducción sería muérdago, que tal vez me imagino que en España sí, porque es una planta europea, pero aquí no. Aquí no tenemos, o sea, no hay muérdago. Aquí nosotros no tenemos muérdago. Tenemos el muérdago en la decoración por mezcla de cultura. O sea, nuestras decoraciones son un mix de la parte hispana, de la parte angla. Entonces, tenemos el muérdago en nuestras decoraciones, pero nosotros no tenemos la planta acá. Entonces, por lo tanto, la costumbre esta de darse un beso debajo del muérdago, aquí no, nada de besos debajo del muérdago. No, para nada. Tiene tos la gorda. A ver, ¿qué pasa? Vaya con Ginger, vaya. Ya, está así como hoy, como lloroncita. Entonces, aquí muérdago no. No besos debajo del muérdago. A ver. Otra foto, voy a poner una foto ahí que tomé en el vivero. Vean esos venados. Acá en Costa Rica, esos están en grande. Yo les voy a mostrar uno que tengo chiquitito. Óiganme, este tiene como 15 años. Ven este venadito que yo lo tengo en la decoración de mi casa. Ok, estas piezas se venden aquí. Esto es como, no, como raspadura de madera. Comprimida o apretada con un tipo de cordoncito. Son geniales, siempre se venden chinguitos, o sea, se venden todos sin nada, en su color usual y natural, y cada quien los decora como los quiere decorar, les ponen gorros, yo les puse esta campanita y un lacito. Son una belleza, hacen la gente, esto normalmente solo se ve en ciertos puestos de tipo vivero, o puestos en la carretera, que son temporales y solo están para esta época del año, y venden venaditos, venden casitas para el pasito, para el portal, y otras cositas así, pero solo en esta época del año. La ventaja es que una vez que compras uno, es todo una eternidad. Te les cuento que eran dos, eran este y otro más grande, pero el grande creo que se lo comió la coneja, por lo menos le comió las patas un día y ya se dañó y tuvimos que botarlo. Problema tener una coneja. Y es que cuando estaba mi hija pequeña, poníamos los dos, el grande y el pequeñito, debajo del árbol. Y en una de esas la coneja se la comió.
Ahora no lo pongo debajo del árbol porque ya aprendí. Lo pongo en alto. Lo tengo en otra parte de la casa. Pero son súper coquetos. Por eso les puse la foto ahí de los grandecitos. Se ven lindísimos. Tuve que parar el video porque Christmas llegó. Llegó Ginger. Se los iba a enseñar. Y cuando ya las iba a enseñar, le apreté algo al teléfono y no grabó. Y enseñales. Vamos a ver si ahora enseño a las perras más tarde. Ok. ¿Se acuerdan que yo dije que iba a abrir el... una sorpresita primero en inglés y luego en español? Volví a abrirla en español. No importa. ¿Le puedo enseñar algo que me compré hoy? ¿Ya lo que me compré hoy? A ver, un día de estos les voy a salir sin el gorrito. Les voy a salir con los cachitos. Con la diadema del reindeer. Esto es un... no es un venado. Bueno, puede ser un venado, pero es más un reno, ¿verdad? No lo había conseguido porque todas las que había encontrado eran para chiquito. No me cabían en la cabeza. Esta sí es para adulto. Y me fascina. Me la iba a poner hoy. Pero resulta que es tan alta que no sale realmente en el video bien esto. Entonces, en una de estas otras que haga, que tenga otro ángulo, me pongo la diadema del reno para que se vean un rato conmigo. ¿Qué les parece? Ok, hablando de cosas que aquí no tenemos, pero que, o que combinamos... Resulta que el otro día posté en Instagram, los que me siguen en Instagram lo vieron. Estoy decidida a hacerle a mis sobrinos este fin, el 24 de diciembre, que esto. El muñequito de nieve flotando en el chocolate. Cual me parece súper lindo y genial. Ahora, no, en Costa Rica nosotros no acostumbramos tener pretzels, ¿ok? Estos palitos son de pretzel. Sí, claro, podemos de vez en cuando conseguir pretzels en el supermercado como producto importado, pero solamente como eso. O sea, el pretzel no es algo que el costarricense coma. Y la verdad que cuando se consigue es caro. Entonces, como mi hija viene ahora, le dije, tráigame pretzels. Ahora, el candy corn, que es este que está aquí, el de la nariz, el candy corn de la nariz, ese sí le dije que no lo trajera, porque la verdad no, es un sabor que el costarricense, tampoco tenemos candy corn y el costarricense no va con el candy corn, no es un sabor que uno diga, ay, qué bruto, como nos gusta. Entonces, porque sí lo hemos probado, ya voy a ponerle lo que nosotros llamamos una gomita, de color amarillo o naranja, cuando las compres las enseño. Entonces voy a cambiar el candy, voy a sustituir el candy corn por una gomita. Y los peces, eso lo voy a poner porque no se me ocurre otro producto en Costa Rica que sea exactamente como el pretzel. Todo lo demás sí lo tenemos aquí. Pero ¿verdad que está cute? Me cuentan si alguno de ustedes ya los ha hecho. El otro día los vi en una película, en Netflix, en una película de estas cheesy románticas de Navidad. La señora de la casa había hecho de esas y les dio... chocolate con esos muñecos de nieve flotantes a todo el mundo. Y me pareció genial. Yo, mira lo que yo quiero hacer. Sí. ¿Qué les puedo decir? Ok. Entonces, hoy es cortito. Les quería decir, vayan pensando, ¿qué se les ocurre? En enero del próximo, o sea, en el próximo enero, es mi cumpleaños. Y me toca cumplir 50. ¡Wow! Como dice mi hija, ¡mami, medio siglo! sí. Entonces, estoy pensando qué hacer. Algo relacionado. Tenía pensado, ¿qué les parece? ¿Cómo les suena 50? Un hashtag que sea 50 en mi 50. La idea es empezar 50 proyectos y ver si puedo terminar 50 proyectos. Obvio. Es como, empezarlos, sí. O sea, empezar 50 proyectos, todo el mundo quiere empezar 50 proyectos. Terminarlos, no sé. Pero tengo varios proyectos en proceso que podría terminar. Y además, no estamos hablando de que todos tienen que ser así grandes, ¿verdad? ¿No? Cualquier proyecto del tamaño que sea contaría, gente. Porque pensando en 50, todo cuenta. Sorry. Ya les dio la ladera a las enanas. ¿Qué les parece? 50 en mi 50. ¿Les suena? Cuéntenme si les suena. Ok. Yo creo que eso sería todo. Cubrimos el arbolito, les conté del vivero, las flores.
Sí, eso es todo lo que tenía para hoy, cortito. Pero la idea es que compartamos juntos, así que... ok, como estaban... Venga, como estaban haciendo escándalo, decidí cerrar con mis preciosas. Aquí está la pelota peluda y está otra loca. Diga hola, Jean. Estas son las que ustedes oyen ladrar siempre. ¿Ah? A ver, vayan para abajo. Espero que estén muy bien. Que pasen una feliz noche. O mañana, si me ven hasta mañana. Que Dios me los guarde. Nos vemos mañana. Bye.